Bueno a todos, ¿qué tal? Soy Kelon44 y bueno, en esta ocasión estoy aquí un combate en Pokémon Showdown. Y bueno, la verdad es que yo tuve mi época que jugaba competitivo de Pokémon y he pensado, bueno, vamos a traeros un combate de competitivo. Hace muchísimo que no juego, no sé ni cómo está el meta de aquí de Pokémon. Así que bueno, vamos a empezar con Kangaskhan, por el tema de que tiene Fake Out. Voy a sacar de primera a Kangaskhan y de segunda voy a sacar a... Kyurem, no sé de qué tipo es con esta... No sé, voy a mirar si el volumen está muy chetado, la verdad. Sí, está un poco chetado, a ver. Voy a bajarlo un pelín, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver. Creo que voy a sacar de segunda Cresselia para sacar una composición un poco defensiva. Vale, va a ser el team de... tiene día soleado. A ver. Teniendo en cuenta que Charizard se va a proteger casi seguro. Sí, es que va a usar día soleado en la primera Venusaur, me juego lo que queráis. Entonces, voy a mega evolucionar a este. Es que luego mega evolucionar a Metagross nos puede servir para mucho, la verdad. A ver. Sucker Punch, nada. Le voy a meter un doble filo. Pero la idea es meter primero un par de Sucker Punch. Voy a meter Fake Out a Venusaur para que no meta el rayo el día soleado. Y con este voy a meter un Icy Wind para bajar esa empresa de la velocidad un poco. ¿Cómo me ha matado a Kangaskhan de un golpe? Vale. Ya se baja la velocidad y Venusaur se cura, mierda. Vale. Vale. A ver. Con este tenemos la forma de hacer Heat Wave, que a Venusaur nos lo vamos a cargar casi seguro. Charizard es atacante especial. Vale. Es Scarf, así que si es Scarf significa que tiene un pañuelo elegido que va a ser el primero a atacar casi seguro. Voy a usar Heat Wave para cargarnos a Venusaur, aunque creo que lo va a cambiar seguramente, pero bueno. Y con este voy a hacer Calm Mind para recuperar, para subir un poco la velocidad. Digo, para subir un poco el ataque especial y la defensa especial. Vale, perfecto, ahí está, Venusaur debilitado. Vale, muy bien, vale. Perfecto, Cresselia, perfecto. A ver, se cura usando los de Loafers. La verdad es que Cresselia con los restos da mucho asco, la verdad. Yo lo admito, pero lo juego muchísimo. Lo he dicho, si queréis que suba otra vez, mierda, Gislash. Es un Pokémon contra el que no me gusta nada luchar. En teoría esto le hace mucho daño. Y tiene esto, y tiene... Voy a meter otro. Vale. Vale, perfecto. Charizard le quita bastante. Dragon Pulse me quita 50% de vida. Yo me sigo chetando que quieras que no. Con 2% de ataque speed. Y son los dos. Voy a meter otro. Voy a meter el Paisok al... A las islas. ¿Cuántas veces se puede proteger? Ah, vale, es el defensivo, me cago en todo. Vale, no pasa nada. No tiene levitación, por dando el terremoto. Estoy pensando. Voy a sacar el Andorus. Por el hecho de la intimidación y que este es físico. Voy a meterle knockoff al Charizard para matarlo. Voy a meter con este un Paisok a las islas. Es psicocarga, si lo estoy pensando. Vale, no me quita mucho, es verdad, sí. Shadow Ball me ha quitado 67%. Cresselia ya está al 100%, lo cual nos viene bastante bien, la verdad. Se ha quitado el sol, gracias. Que pase en Madrid lo mismo, porque madre mía, el calor que hace, impresionante, ¿eh? A ver qué nos saca. Todavía queda por sacar a Chertao. Vale, Breloom.
Breloom no me tiene que dar muchos problemas en el sentido en el que va a meter un Earthquake, aunque se va a proteger segurísimo en un juego de Ice. Y va a meter... Voy a meter Bisoft a Breloom. ¡No me lo jodas, tío! Me ha dormido. Vale, a Gislas a tomar por saco. Y está dormido Cresselia. Ahí nos pueden putear bastante. Mierda, Greninja. Me va a meter un... Triturar, no sé si tiene, no sé si es ataque de físico especial, lo digo, hace muchísimo en el juego. Y básicamente me apetecía, me dijeron ayer un amigo Chris Walker que jugara por competitivo otra vez. Y me ha costado bastante, de hecho tuve que pedir ayuda para hacerme un team. Voy a meter un super powder, pero de aquí a Lima, chaval. Voy a meter un Moonlight, por si acaso me va a meter mucho. Ice Beam. Ah, tiene vida esfera. Y me mete las venadoras, qué cabrón. Mano recurrente. A ver, la cosa está más jodida de lo que parece. Vale. Type changing. Es tipo hielo ahora. Breloom va a ir a tomar por culo. Voy a meter a Tom Moonlight porque me va a matar. Vale, bien, aguanta, perfecto. Vale, Breloom debilitado, perfecto. Vamos a ver si Cresselia se levanta. ¡Vamos, Moonlight! ¡Perfecto! A ver, 93% de vida. Y le queda el chetao. El chetao de mierda, que esto no sé qué tipo es. Dragón, hielo. Rul le niega. Cerrado el tío. A ver. Nos quedan tres Pokémon y ya nos quedan dos. Pero Zumbrus es totalmente defensivo. Y a Greninja es tipo ahora siniestro. Vale. Yoren no sé si es físico especial. No tiene. Voy a meterle un Earthquake. Así en general. Y aquí voy a meter. Voy a meter un Bisoft al tiro, a ver cuánto le quito. ¡Mete a Groot un golpe! ¡Lol! Vale, le he quitado 34. Lo tenemos perdido esto casi seguro, ¿eh? Thunder Wave. Greninja. Vale, y Cresselia debilitado. Acabamos de perder el combate ahí. Acabamos de perder ahí el combate. Efectivamente, acabamos de perder ahí el combate. La verdad es que lo podía haber ganado sin problemas, pero es que si quiero, no me lo esperaba para nada, la verdad. Pero bueno, vamos a ver si echamos otra. Que no está mal, oye. Que hacía mucho que no jugaba yo a esto, ¿eh? O sea, que cuidadito. ¿What? Mirad, esta estrategia daba mucho asco, ¿vale? Porque el cabrón este, hacía espora que todos los ataques le fueran a él y se sentaba mazo, así que le sacara Chandelure y a uno que le haga también jodido la vida. Este es bicho, no sé qué, entonces, vamos a ver. Muy bien. Mi poder es grasa y poison. Vale, vamos por la coger, güey. Y tú, poison la. Voy a meter los ataques así en general. Si el cual es, no me la pela. Pero o sea. Hay vida que lo llevó a Scarf. O sea, el que llevó a Scarf era Chandelure. Los que sepan de competitivo me estarán dando una hostia ahora mismo y lo entiendo. Pero es que lo entiendo.
Me acabo de cargar yo a mí solo a mi Pokémon más potente para hacer el combate. Espera, no, vamos a hacer una cosa, vamos a revolucionarlo. Voy a meterle el fake out a Mongoose. Voy a meter un super powder para por voy a usar espora de canteo, pero en teoría ganas cambantes. No, está. Fake out, perdón. Vale, vale. Voy a meter ahora a este espora para que le ataquemos todos a él. Entonces voy a hacer. Voy a meter un doble ledge a quien sea. Bueno, en realidad a Mongoose. Y con este ya meter un Earthquake. No le voy a meter Earthquake porque voy a castigar bastante a mi compañero. Aunque bueno, son dos Pokémon en realidad. Angarcan fuera. Y Landorus está jodido. Vamos a meter a dos. Vale, perfecto. Pues ya está. No te, tenía dos Pokémon, no entiendo el porqué, la verdad. Pero bueno. Vamos a echar otro entonces. A ver si encuentro rapidillo esto y estamos el último. Y nada, era básicamente para traeros un Pokémon competitivo, ¿vale? Que ya que traigo otra serie de Pokémon y la de Sonic y otras más, pues no sé, me apetecía volver al tema de competitivo, aunque es un poco más complicado de lo que yo esperaba, la verdad. 5 Pokémon solo. Puto, el gordo tío está muy roto. A ver, vamos a pensar. Esto más de pensar que otra cosa, la verdad. Si saco a este, con Chandelure tengo abertura para darle a Drelum. A Charizard no. A Charizard a mitad. A Togekiss sí. A Machamp no. Y a lo doy un poco. O sea, ya tengo abertura para darle a 3. Voy a meterle aquí. Pero yo no tengo nada para matarme que se le dé un golpe. Aunque saco a Zendurus, puedo paralizar a alguien. Que al principio de partida se echa es bastante. Vale, ya se va. No me gusta, el gordo no me gusta, porque son dos atacantes tan especiales y este de defensa especial tiene para un tubo. Vale, lo primero, vamos a paralizar al gordo, que es el que más tiempo va a estar en la partida. Voy a meter el Hidden Power Eyes. Voy a meter la Thunder Wave a todo X. Vale. Qué cabrón, tío, tóxico. No me jodas que lo va a llevar con imagen. Imagen hace más daño si. Si tienes algún estado. Tengo que matar al Togekiss como sea ya. Vale, crítico. Vale. No metérselo por si acaso, total, no pierda nada. Vale. Perfecto. Si es que Snorlax es un tanque que te caga, tengo que sacar a Metagross ya. Saca Breloom. Me ha felicitado porque Chandelure ya ha dado. Vamos a dar por hecho que está muerto. En 4 turnos Chandelure está muerto. Entonces, la cosa sería la siguiente. O que me sacara Charizard y le paralizara. Perfecto. Vale.
Swords. Venga, tío, vete a tomar por culo. Vete a tomar por culo, cabrón. A ver. Es el último ataque que va a hacer. Entonces, no creo ni que ataque, de hecho. Pues acaso. Sí, pues es el primero que ataca encima. Icy Wine, 5%. De speed nada. Vale. Vale. Madre, qué chetada es esa. Necesito parar, le voy a sacar angas para hacerle fake out. O a Metagross si le puedo meter. El problema de sacar la Andurus es el siguiente. Si saco la Andurus y falla la avalancha, está muerto. Tal cual. Pero es que lo mato. Me la juego. No sé cuánto ataque tiene, pero seguramente. Le baja el ataque un poco. Ya es que tiene 2,5 ataques. Que me va a reír una hostia, me va a quedar sentado. Vale, vamos a ver. Voy a meter todo a Charizard. Todo a Charizard. ¡Vamos! ¡Jodan, hijo de puta! Y menos mal que esta, la psicocarga va por defensa y no por defensa especial. Entonces ahí me ha hecho bastante bien. La verdad es que aunque la había pegado a Charizard, o sea, le queda ver el Umi. Vale, ojito. Ojito. Que son los dos especiales y este de defensa va jodido. Voy a meter una Icy Wine así a ojo. Hay que hacer daño. Tú aquí no tienes nada para hacer. No para nada. Pero pues, vamos por favor. Vale, 28. Vale, 60. Ojito. Espora, me cago en su puta madre. Vale, 25. Y 10%. Vale, perfecto. Me ha jodido la vida. ¡No! Lo lleva con tu chispera. No se me va a despertar en el primer turno porque soy un desgraciado, ¿vale? Partiendo de esa base. Y Cresselia no creo que ataque. Si ataca va a tener Moonlight, pues ahora mismo tengo algo tan chetado. Y hacer el cuico otra vez. Nada, está dormido. ¿Vale? No empieces. No, tío. Despierto, que por favor. Y si Andrew se despierta en digital, ¿cuál? Van por culo marchando, vale, perfecto. Ahora estamos en una situación de 5-1. Ya tenemos que ser desgraciados, pues perdón. Nah, en realidad, Breloom usará Spora en el siguiente turno en el Andor, pero no tiene habilidad bromista, creo, ¿no? Creo que no, así que. Yo agravo la habilidad de Poción Heal. Por tanto, no puedo atacar primero. Pero es que yo no tengo nada para matar. Voy a meter un Moonlight para curar un rato. Ah, sí, ha chetado. Super Power. Vale, perfecto. Pues GG. GG. Ole. Ole. Pues nada. Espero que os haya gustado el vídeo, ¿vale? Si os ha gustado, agradecería que dejarais un like, un favorito y demás. Así que bueno. No sé cuándo estaréis viendo esto, la verdad. No voy a dejar bastantes vídeos preparados para los 4 días que me voy. Y además, quiero subir un vídeo diario. Así que bueno, lo dicho, si queréis que suba Pokémon competitivo el día que veáis esto, ponedmelo en los comentarios, que puedo, si queréis, hacer una guía para principiantes, para Pokémon competitivo y demás. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, un saludo y hasta la próxima. Hasta luego.